candidato a senador de la Unión Cívica Radical, el doctor Ramón Mestre, está con nosotros. Ramón, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, 19 días faltan para la campaña electoral, último rush, donde evidentemente las propuestas comienzan a tener, de alguna manera, preponderancia o importancia dentro del electorado, aunque se dice ya que un 70% del electorado tiene su voto decidido. ¿Qué hay que hacer para ganar el 30% restante? Bueno, seguir trabajando en intentar llevar adelante las propuestas. Usted sabe que nosotros hemos recorrido prácticamente toda la provincia, hemos visitado los diferentes medios de comunicación, muchas veces por ahí uno se cruza en la calle, me pasó hoy, estaba en la ciudad universitaria visitando las facultades, tomando contacto con los jóvenes, que por ahí son los más apáticos, son los más difíciles de convencer para que voten, para que analicen las propuestas. Y una jovencita me decía, un estudiante en la Facultad de Derecho me dice, pero maestre, ¿cuáles son tus propuestas? Entonces ahí le expliqué en lo que uno puede llegar a expresar parado en el medio de la calle, algunas de las propuestas que tenemos. Y a mí la verdad es como que siento, tengo la sensación como que por ahí los medios de comunicación tampoco ayudan a poder llevar adelante la promulgación, la propagación de las ideas. ¿Sabes por qué? Es como que no es un tema que venda y parece ser que es más llamativo la pelea, la confrontación, y nosotros hemos intentado durante estos 40 días que venimos trabajando en no ofender a nadie, en tratar de explicar que no estamos trabajando anti nadie, que tenemos una propuesta, un proyecto que significa trabajar entre todos los argentinos para tratar de lograr los consensos necesarios. Y esto es también la necesidad de que la gente tome esta elección en serio. Esta es una elección muy importante para el país. Es una elección que no es una elección más. ¿Qué se decide? ¿Qué es lo que se decide? ¿El modelo? ¿La institucionalidad? ¿Qué es lo que creen ustedes? No, para mí no hay modelo. Para mí atropellaron al Estado, a la Constitución, a la ley, desde ya hace algún tiempo a la fecha. Y sin lugar a dudas también desaprovecharon la enorme oportunidad que ha significado la venta y el valor de los commodities en el mundo, la venta de la materia prima. Digo, me parece a mí sinceramente que la sociedad tiene que observar, tiene que analizar cada una de las propuestas y fundamentalmente los valores que los dirigentes tenemos. Cuando decimos valores estamos hablando básicamente de coherencia. Digo, ¿cómo le creemos a aquellos que antes actuaron de una forma y ahora supuestamente por cuestiones políticas van a actuar de otra? Digo, antes estaban todos juntos con Kirchner y ahora porque se pelean entre ellos, porque están dirimiendo una cuestión interna, plantean posiciones antagónicas. Inclusive llegan a hablar de anti. Nosotros no hablamos de anti. Hay una necesidad de que trabajemos en serio. Claro, pero ustedes no hablan de anti, pero son antagonistas del gobierno nacional. Sí, nosotros tenemos una opción distinta. Tenemos diferencias políticas, pero eso no significa que seamos anti. No estamos directamente trabajando para destruir, hablar del enemigo, no. Nosotros hay una necesidad de entender de que somos todos argentinos y tenemos que entre todos ponernos a trabajar, a debatir. Mire, Fonseca, vamos a hablar de la ley de educación superior. ¿Usted cree que es un tema sencillo? ¿Usted cree que el problema del país no tiene que ver con la falta de una educación fuerte, como lo era el sistema educativo nacional hace algún tiempo atrás? ¿Usted cree que eso se puede resolver de un día para el otro? No, necesitamos que todos aporten ideas, que todos pongan en marcha la posibilidad de ir generando el debate de un tema tan importante. Nosotros planteamos la gratuidad, nosotros estamos planteando la posibilidad de que existan estudios de posgrado absolutamente para todos aquellos que salen de la universidad, la posibilidad de vincular la universidad con el mercado laboral. Pero digo, es un tema que es para discutirlo y a fondo, y hace falta el debate. Lo mismo con el Plan Agropecuario Nacional, que nosotros lo proponemos como idea. ¿Usted cree que eso lo puede resolver solamente el radicalismo, planteando la segmentación de las retenciones o planteando cómo hacemos para reconstituir el sistema pecuario, que es el que realmente genera la mano de obra? Un tambo genera entre 12 y 15 trabajos en forma directa, y en forma indirecta entre 3 y 5 personas. Digo, ¿cómo hacemos para incentivar? ¿Cómo hacemos para mantener mercados regulados? ¿Cómo hacemos para poder darle soluciones a lo que tiene que ver con
directamente destruir las barreras que existen hoy para volver a generar el stock ganadero, para que vuelva a haber carne en el país, para que vuelva a producir como corresponde en este subsector del sector agropecuario. Pero digo, todas estas cosas hay que discutirlas, hay que debatirlas, hay que invitar a las entidades, hay que invitar a la mesa de enlace, hay que invitar a todos los sectores, a los partidos políticos. Digo, nadie va a venir con una varita mágica a dar las soluciones. Tenemos que el conjunto de los argentinos ponernos a trabajar sobre la base de estas propuestas que nosotros planteamos. Dos temas. Primero, usted dice que los medios no apoyan, o mejor dicho, no aportan nada con relación a difundir la propuesta electoral. Lo que pasa, creo que hay una horizontalidad en las propuestas, donde en algún determinado momento se parecen tantos que da lo mismo ir a la... Porque todos hablan de defender la provincia de Córdoba. Con energía, defender los intereses de los cordobeses. Sí. Pero la impresión de que la horizontalidad es tan similar en cuanto a propuesta, que da lo mismo ir a poner agarrar cualquier boleta porque todos ofrecen lo mismo. Pero ¿cómo va a ser lo mismo? ¿Por qué no? El año pasado, principio de año, ley de coparticipación, reforma política, retenciones, todos dicen lo mismo. Yo le cuento. Sí. Si usted analiza cómo votaron cada uno de los legisladores de cada uno de los partidos, se va a dar cuenta que no es lo mismo. Sí. Aquellos que aprobaron el impuesto al cheque no pueden venir a plantear que ahora quieren que se coparticipe el cheque. Está bien, se dieron cuenta. Reconocen su error. Hacen su autocrítica. Bueno, bárbaro, pero eso no sucede. Si acá parece que nadie tiene nada que ver con el pasado. Que ninguno cometió errores. Que todos gobernaron como si fueran una maravilla. Y resulta ser que con el que hablas te dice, pero estoy cansado de dirigente político. Que asumen, se hacen cargo de las gestiones y no están a la altura de las circunstancias. Nosotros no hacemos cargo de los errores que hemos cometido. Sí, pero en el rastrillo con respecto al 2001, el tema de la alianza. Pero por supuesto. Tiene que hacerse cargo también. Pero nosotros nos hacemos cargo. Ahora, el partido político ha producido una renovación. Tenemos un proyecto político, tenemos un proyecto para Córdoba, tenemos equipos técnicos y tenemos ganas de transformar la realidad. Cuando a mí me dicen... Todos tienen básicamente la misma propuesta. A ver, todos estamos intentando fortalecer las instituciones porque evidentemente hay una degradación institucional. Todos estamos trabajando o proponiendo ver cómo hacemos para modificar la ley del Consejo de la Magistratura porque hay una dependencia por parte del Poder Judicial y del Poder Político. Ahora, estamos planteando... ¿Ustedes son conscientes de que van a ser, en todo caso, oposición? Y que si a Kirchner le va medianamente bien... Teniendo todavía chequera en mano, las voluntades se van a seguir comprando y evidentemente la oposición va a seguir chocando contra una pared que se llama kirchnerismo. Pero es que nosotros estamos convencidos que el 28 de junio el país le va a poner un límite. Bueno, ¿qué pasa si no le ponen el límite? Justamente, estamos intentando explicarle a la ciudadanía que así como vamos, lamentablemente no vamos bien, estamos desaprovechando una oportunidad que la Argentina tiene. Uh-huh. Entonces decimos... Trabajemos para fortalecer las instituciones, trabajemos para darle en lo que hace a la cuestión republicana la de independencia de los poderes como corresponde. Estamos planteando planes que tienen que ver con la posibilidad de volver a reactivar las economías regionales. Estamos planteando la necesidad de tener un plan energético. Estamos planteando nosotros puntualmente cuestiones que tienen que ver con lo social, un plan social universal único. Estamos planteando la posibilidad de tener un sistema civil en donde recuperemos a los jóvenes que han dejado la educación formal para intentar en los lugares ociosos que tiene el Estado generar cursos de capacitación de oficios y darle una herramienta para que puedan insertarse en el mercado laboral. Uh-huh. Estamos planteando propuestas que evidentemente tienen que ver con la modificación del sistema impositivo. Estamos planteando un sinnúmero de propuestas que por ahí son coincidentes, vuelvo a repetir. Pero digo, da la casualidad que no somos todo lo mismo. Si nosotros presentamos un proyecto en la legislatura de Córdoba, en donde instábamos al gobierno de la provincia a que inicie una demanda por el no cumplimiento del artículo 7 de la ley 23.548, que es la que habla de la coparticipación federal de impuestos. Y hoy resulta ser que el candidato del oficialismo va a salir por todos los medios de comunicación en un exceso de publicidad, diciendo de que va a defender una nueva ley de coparticipación federal de impuestos y en donde va a defender los intereses de Córdoba, y evidentemente no somos todos iguales. ¿Sabes por qué? Sí. Porque eso lo deberían de haber hecho antes. ¿Sabes por qué? Porque son corresponsables de la situación que tiene la provincia de Córdoba hoy. Porque aquí no solamente hay responsabilidad por parte de los Kirchner, aquí también hay responsabilidad por parte de aquellos que no defendieron los intereses de Córdoba. Y me estoy refiriendo a los que están representando a Córdoba en el Congreso Nacional. Estoy totalmente de acuerdo con usted. El año 96, que era el último plazo hasta ahora, no se discutió nunca la ley de coparticipación. Ahora yo le pregunto, ¿a quién le interesa discutir la ley de coparticipación? ¿Usted cree, por ejemplo, que a la provincia de San Luis va a resignar, digamos, el índice superior? ¿Usted